Chainsaw Man, capítulo 4. Arrancamos con una referencia un tanto extraña acerca de la guerra de Vietnam, en una de las consideradas fotografías más horribles de todos los tiempos. Power se encuentra hablando acerca del sentido y el valor de la vida, de ahí que esta referencia sea tan importante. Durante la guerra de Vietnam, la protagonista de esta fotografía nos relata cómo el ejército americano bombardeó desde el cielo utilizando armas biológicas. Estos eran campos de agricultura en el que muchas familias vivían, eran amplios terrenos que quedaron arruinados. Este patógeno arruinaba la piel, provocando quemaduras graves. La protagonista se encuentra escapando de los terrenos de su familia. Se puede ver el sufrimiento de los niños durante este enfrentamiento de Vietnam, uno de los momentos más importantes de la historia americana de los Estados Unidos, ya que terminaron perdiendo este conflicto. Bien, tenemos a Power huyendo, planteándose el significado de la vida a través de Niaco y cómo el demonio murciélago la había secuestrado. Todo esto nos enseña un poco más acerca de la psique de la personaje. En esta cuarta entrega nos encontramos con otra diferencia con el manga, y es que el demonio Sanguijuela tiene más protagonismo que en el manga. Es una pelea bastante cortita entre ella, porque es chica, ya que su pareja o su novio era el demonio murciélago, y Denji. Como puedes ver, es un poco más dinámico, es cuestión de menos de 10 hojas en lo que se resuelve y aparece el zorro y Aki. Sin embargo, MAPPA ha decidido alargar esta pelea dándole un poco más de sentido, quizás para aprovechar el hecho de que se está hablando un idioma nuevo en la animación. Por ejemplo, se hace un juego visual con las tripas, algo que se ha omitido un poco. Denji enredará al demonio Sanguijuela con estas tripas que están regadas. Pues bien, para muchos quizás sea relleno, quizás sea alargar innecesariamente algo, pero yo creo que a veces adaptar es aportar. Las peleas, como explicamos en el video anterior con el murciélago, que es el novio de la sanguijuela, aportan muchísimo al entretenimiento de la trama. Como dijimos, existe una metanarrativa muy divertida que MAPPA ha creado con Attack on Titan y otras obras de su nuevo estudio que ha cautivado al mundo, como Jujutsu Kaisen. Esta pelea de verdad aporta a lo que está ofreciendo, ya que sus principales animes comparten este lenguaje de demonios y batallas. La animación de MAPPA creo que tiene este punto fuerte que sabe explotar. Adaptar una obra no consiste en calcar todo lo que está en el manga. Si bien esa es la clave del éxito, aportar también me parece una labor importante, y cuando se aportan cosas de valor o hasta el propio mangaka participa en aportar este material extra, es fantástico. Sin duda, me ha gustado mucho más el demonio sanguijuela en el anime, además que la primera aparición del zorro y todo el concepto que conlleva con los contratos, ya que Aki tiene que ofrecerles parte de su cuerpo a su demonio, lo cual conlleva cierto elemento dramático en su aparición. Kobeni y el resto de la sección 4 han aparecido para protagonizar los siguientes capítulos. Sin embargo, la idea principal es acerca de los contratos y cómo estos suelen variar. Como te mencioné, Aki tiene que sacrificar partes de su cuerpo. En este caso, sacrificó partes de su piel para salvar a Denji. Esto me recordó mucho a Naruto. Jiraiya le explicaba cómo hacer el contrato con los sapos para poder invocarlos. Primero, había que firmar con la sangre, y con la misma sangre y chakra se podían invocar sapos cada vez más grandes. En un principio, el pequeño Naruto apenas puede hacer aparecer renacuajos. Su chakra, sin embargo, está ligado al zorro de 9 colas, el Kyuubi. Al momento de estar en una situación límite, invoca al sapo más gigante de todos.
lo cual me parece una referencia exquisita. Con la salida del primer capítulo, uno de los primeros elementos que mencioné me gustaron mucho fueron los detalles en este slice of life, es decir, en las cosas que hacemos todos los días, como beber el café. La escena de Aki me encantó. Sin duda, estos planteamientos en los detalles, en la comida, hacen que aportar no solo sea animar o alargar algunas batallas, sino hacernos entrar mucho más en la trama y encariñarnos con los personajes. Además, quedan detalles que solían estar más presentes en las películas y no tanto en los animes. La llegada de Power alimenta esta dinámica. Quizás no sea el único que se habrá acordado de Evangelion y cómo Asuka llamaba la atención poniendo de cabeza el apartamento de Misato y Shinji, pues esta dinámica es muy reconocible. El encariñarnos con los personajes y conectar con estos momentos del día a día es más sencillo así, ya que Evangelion era reconocida por tener este realismo mágico, el combinar elementos fantásticos con el día a día, y esto se refleja muy bien. También el cierto tono pervertido que manejaba Neon Genesis Evangelion se encuentra presente en este capítulo, como cuando Asuka le explica a Shinji la dilatación térmica utilizando de ejemplo sus senos, provocando que Shinji se sonroje. Pues bien, el cierre de capítulo tiene como plato fuerte pagar la apuesta, ya que si rescataban al gatito, a Nyako, Power se dejaría manosear los senos por Denji. No hay plazo que no se cumpla y tiempo que no llegue, se suele decir por aquí. Como en los momentos más pervertidos de Akira Toriyama, que en realidad hicieron un clásico a Dragon Ball, este capítulo nos cierra con Denji aparentemente estando cerca de cumplir su sueño, el que le decía la sanguijuela. Así como también el maestro Roshi daba una esfera del dragón por lo mismo. En verdad que por estos momentos Tatsuki Fujimoto parece estar imitando al gran maestro Akira Toriyama en sus inicios, ya que Dragon Ball era una obra especialmente pervertida con estos momentos un poco adultos salidos de tono. Quizás algunos lo habrán olvidado con el paso del tiempo, pero a fin de cuentas es el origen de uno de los shonens que marcaron un antes y un después en la historia. Es una referencia culturalmente aceptable. No somos pervertidos, simplemente tenemos cultura. Y con esto llegamos a este final del cuarto video. Muchas gracias por ver hasta el final y estaremos haciendo uno solo con los endings que me están pareciendo fantásticos. Saludo muy grande a mi polola Daniela y por favor suscríbete al canal. Gracias. Ezequiel 25:17. El camino del hombre justo está rodeado por doquier, por las injusticias del egoísmo y la tiranía del hombre malvado. Bendito aquel que en nombre de la caridad y la buena voluntad conduce al débil por el valle de las tinieblas, porque en verdad es su pastor y el guía de las almas perdidas. Y dejaré caer mi furia con gran venganza y terrible ira sobre los que intenten envenenar y destruir a todos mis hermanos. Y sabrán que soy el Señor cuando deje caer mi venganza sobre vosotros.